perrito. Thank you.
cómo salió. Ahí viene, ahí viene. El otro día me mordió un perro por allá. Son impredecibles. Ahí está mi transmisión en vivo. Y el video cuando vine ese día. Sí. Pero me agarró el zapato. Qué mal. Pero zapatilla de cuero. Ya normal, pe. Pero el otro si me hubiera hecho hueco en la zapatilla. Zigzag como en el peñón. ¿Sí o no? Dale, dale. ¿Todavía es? Falta. Siento mi estómago. Un día me vine así, pues, después de una cena de Navidad, año nuevo. Ah, su madre, hermano. Por allá arriba ya lo quería botar todo. Ya sabes, pues, que la primera vez que subimos, pues, yo me he ido con mi papu a meterme una chaufa broster, ¿no? Ya. Ahí vine para acá, ¿no? Desde la noche estábamos subiendo, ¿verdad? Se va a ir un chaufa. Pero lo bueno es que es planito. Muy bien. Sí, esta parte viene plano, más allá arcito otra vez. Es el disco. Sí, pero la pastilla con el disco. Las pastillas también le dan una lijadita suave. Con alcohol isopropílico no malo limpias, pero las pastillas tienes que lijarlo. Claro, tienes que sacar la pastilla y lijarlo poquito. No, separarse. Se cierran muy pegadas, dice. Pegadas al disco. Al Will nomás, mándalo. Porque de esa vez que me hizo esto, sí quedó bien. De ahí ya no lo toco ya, porque después lo va a malograr. Bueno,
Sí. Casi al final hay subidita. Le estaba diciendo a Edu que por acá un perro me chapó el pie. Pe. Sí. Te miran así tranquilos, después te agarran desprevenido. De acá se ven todos los cerros que nos faltan por conquistar. Hay un cerrito bien bonito que se ve así como... ¿Cómo se llama? Como el cisne. Se ven nubes también, pero está en San Juan del Lurigancho. Esa es la vaina, pero por ahí es peligroso. Ahí sí la voy a decir con... En un grupo de 10, 20, 15. Sí. Uy, pero el río Rima sí está bien cargadito. No lo pongas duro, déjalo suave nomás. Sí, sí, sí. Como ahorita que está así medio plano, ya es como a descansar. Dios mío, ¿qué hago aquí? Dame una señal. Digo, dame una señal y aparece la chera que me mostraste, ¿eh? Ah, la del guayco. Sí, dame una señal y ahí aparece una Ah, este es más pesadito. Pero el peñón es más pesado todavía porque... Pero es chiquito, pues. Otro día hay que ir al parque ecológico para que conozcas. Parque ecológico es bonito. Y ya sabemos, esa vez que fuimos, que ya no estaban pidiendo codera ni rodillera. O será el patita, ¿no? A veces depende, cada pata te exige. Hay otro ya normal, pasa. No. Ah, claro, puede ser, depende, tú conoces tu organismo, pues. Pero llevas algo, pues siempre te va a dar hambre. Sí. Yo para venir le metí una tortilla. Se te dio avena y camote. Ay. Ese día que vine sí estaba más fuerte el sol, ahorita está tranqui. Ahí, pero en la banquita.
Hay un perro ahí, mira, está que nos espera. Último tramo.
Ya falta esta nomás. Acá está. Ay, ay, ay. Ahí está la cruz, mira, ya la viste ya. Oh, de acá se ve el Estadio Nacional, mano. Ahí veo mi jato. Mira, cuando ya estoy así, por eso mejor no venir solo acá, mano. Ya te has dado cuenta ya. Siempre para tu derecha, mano, para tu derecha. Acá me chapó el perro. No te confíes con eso. Britón Lais. Thank you.
Acá esta bajada, ten cuidado, Leo. Esta es un poquito empinada, ten cuidado, ¿eh? Suave nomás. Sí, pero no hay nadie, pues más bien si vemos a alguien que está subiendo ahí le pasamos la voz. Claro, hay que decirle que tengan cuidado. Acá sí le tengo la ¿No te dije, Leo? Esta parte es así. Ajá. Sí, acá te esperamos abajo. Hay que esperarle al pata, Edu. Maestro, cuidado, arriba están marcando unos patas. Arriba, están ahí. Amigo, no subas. Arriba están marcando unos patas. Nosotros nos hemos bajado en grupo porque están marcando, no subas. ¿Sí? Solo no vengas mejor, mano. Te digo, por eso no estamos bajando, vamos mejor. ¿Por el otro lado se puede bajar o por acá nomás? No, por acá, subes por acá y bajas por acá nomás, no hay otro lado. Porque me salió otra ruta por No sé, ese debe ser el camino, que hay unas escaleras, pero como te digo, no te arriesgues, mano. Ya estamos bajando, mira, estamos esperando a él también, por eso. ¿Tú de dónde vienes? Primero desde San Martín de Porres. Ah, ya. Pero igual, como te digo, amigo, cuidado arriba, están marcando, ¿ah? Cuidado, porque estamos bajando ya. ¿Usted de dónde viene? De acá, de Alameda 28. Ellos vienen de Anillo Vial, que es por San Juan del Lurigancho, dice. Ah, pues están en grupo, puedes ir con ellos. Amigo, disculpa, ¿están en grupo? Sí, no problema. Ya, porque arriba hay unos patas que están marcando. Si no, que él también quiere subir para que le echen la taba, pe. Te eché de menos. Claro, vaya con él. Si no, pe, si quiere subir, vaya con él, con cuidado. ¡Nos vemos! Vayan juntos, mano, están marcando, cuidado. Amigo, trata de ir juntos, están marcando, vayan juntos. Sí, ellos estaban en un grupo de 5, ¿viste? Sí. Ya, y le dije que vayan juntos, le digo, mano, no se arriesguen. Claro, pe. Ya al chibolo le dije, si quieres subir, ya vaya con ellos, pe. Porque tú sabes, a veces está con uno con el ánimo que quiere hacer subir, ¿sí o no? Sí. Ya, pues entonces sube, pero pues, sube con ellos, pe. Ya son 5 o 6 punteros y se bajan todos juntos, pe. Así como nosotros ahorita, yo me sentí más tranquilo. Sí. Pero esos bondes son más maleantes, ¿eh? Claro, o sea, no hacemos nada. Hoy tuvimos suerte. Morro. Gracias. Chao.
El que está de negro con rojo es uno de mis amigos de un grupo. Sí, son de Los Olivos. Ahorita los voy a alcanzar. Luisillo. Juancito, mi bro. Somos morro, ¿no? ¿Morro? ¡Ay, Soiler! Hola, gente. Oh, mano, está que nos marcaban en... Ya ves. Pero tú eres pro, ahorita nos alcanzas. Ah. ¿Están avanzando? Sí. Ahí viene, ahí viene. Vamos, sí, sí, vamos. Ya puedo ir a terminar. Ya está lleno, pero estaba así, una cuadra para... Cuidado, cuidado, cuidado.